Es una hacienda que estamos recibiendo cada mes artistas que vienen y durante 15 días trabajan un proyecto artístico, particularmente con unas puertas de madera de la colección de la familia Granada. Vienen, trabajan 15 días esa puerta y aparte proponen actividades hacia afuera. Por eso es que hemos llegado, me parece que ya 3 actividades acá con ustedes, seguramente no los habían visto ustedes. Y bueno, hoy traemos a Luis, que es el director del mundo digital que vamos a presentar. Ya les contará un poco más a detalle. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Alberto Valle por brindarnos este espacio al almacén. Me presento ante todos ustedes, soy Luis Alonso Cardón, pero no sé si ubiquen lo que es el Festival Sustepec. Este documental tiene algo especial, no es un documental común porque fue hecho en pandemia. Nosotros durante el festival, en este año 2020, pues obviamente nos vimos también obligados a no hacerlo presencial, hacer todo lo que veníamos haciendo. Y tuvimos que innovar, tuvimos que adaptarnos. Hicimos esta parte del documental, ¿no? Quisimos seguir creando algo. Hicimos estas entrevistas por vía Zoom, algunas fueron presenciales también con el narrador aquí de Valle de Santiago. Y este fue el resultado, ¿no? El trabajo fue hecho por otro compañero, otro amigo de nosotros, que es Julián, que fue el editor y que me ayudó también a hacer esta entrevista. Y lo demás fue de su servidor. ¿Alguien de aquí conoce a Don Oscar Redondo o la Fotografía México? Levante la mano, por favor. Miedo, amiga, por favor, no sé bien. Porque poca gente, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de las verduras gigantes? Levanten la mano, vamos a ver, quiero ver. Ok, las verduras gigantes. Sobre todo el músculo de la alberca. ¿Quién ha escuchado hablar del músculo de la alberca? Ok. Todas esas historias tienen algo en común. Obviamente, además de todo lo que pasan en Valle, tienen algo en común, que son contadas por la misma persona. Y es este personaje que les voy a contar hoy, que es un documental, y no va a ser una visión mía, sino de distintos directores, productores y distintas personas que hemos tenido oportunidad de tener aquí al festival. Esos entes que están a punto de tomar vida.